buenas noches, amigas y amigos televidentes de Tierno y Contundente. Hoy martes, ya, hoy es martes, mitad primero, mitad miércoles. Estamos a la medianoche, Wendy Méndez les acompañará esta media hora. Y de seguido iniciamos leyendo que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA les recuerda a sus usuarios que este primero de marzo iniciará formalmente el sistema de pago electrónico en su corredor Abraham Lincoln, manteniendo el pasaje habitual a 15 pesos. Sigue el pasaje habitual de 15 pesos. También para el recorrido, la entidad dispondrá de 35 autobuses en capacidad de operar que abordarán y bajarán a los usuarios en las paradas habilitadas. De igual manera, la entidad recuerda que los autobuses de este corredor saldrán de la circunvalación de los ríos hacia la República de Colombia. Pasarán por el Jardín Botánico, los Próceres y bajarán la Lincoln hasta la Avenida Correa y Cidrón, donde cogerán la Chuchi en dirección hacia el Centro de los Héroes, en la feria de donde retornarán. ONSA les recuerda que ya inició el pago electrónico, se mantiene la cuota de 15 pesos el pasaje. Y también habla del recorrido, es un recorrido amplio. Saldrán de la circunvalación de los ríos hacia la República de Colombia, pasarán por el Jardín Botánico, los Próceres y bajarán la Lincoln hasta la Avenida Correa y Cidrón en dirección hacia el Centro de los Héroes, en la feria de donde retornarán. Bueno, es una ruta bien larga, es una ruta bien larga. Y si hace esa vuelta que va a dar por todas esas avenidas, 15 pesos está muy bien. 15 pesos está muy bien. Porque en la Isabel Aguiar, usted coge un carrito de la esquina caliente hasta la calle Los Camioneros, por un ejemplo, y le cobran 40 pesos. Le cobran 40 pesos. Si usted coge un carrito de lo de la Isabel Aguiar hasta el 12, que es que llegan los carritos, es otro monto que tiene que pagar. Que ojalá sigan llegando autobuses para alimentar todas las líneas de la ONSA, porque el pasaje está muy costoso. El pasaje está muy caro. Y eso es una vuelta grande por 15 pesos. Felicitaciones al director de la ONSA, Radamés González, que es mi amigo y es un buen gerente. Continuamos con las informaciones de este martes, casi miércoles. Seguimos, Humberto, con Rusia. Es lamentable hablar de estas informaciones a esta hora de la noche, pero tenemos que tratar el tema. Rusia bombardea la torre de TV de Kiev en Ucrania. En las redes sociales anda un video de la periodista argentina Sol Macaluso, narra que está cerca de la frontera para salir de Ucrania, pero su camarógrafo ucraniano tiene que quedarse a defender su país. Ella se hará cargo de su hija pequeña. Desde ahora la niña es mi familia. Podemos ver el video de cómo la joven está haciendo la narrativa, pero a la vez está llena de nostalgia.
pero a la vez se le hace un nudo, se le hace un nudo en la garganta porque la situación es dura. Esta gente la conozco hace más de un mes. Hemos compartido todo el día de información y perdón. Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, en que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Así es como dice la periodista argentina, no hay palabra. Para tú saber que es un regalo de Dios si tú, si ese camarógrafo ucraniano vuelve a ver a su hija. Un regalo de Dios. Que Dios ampare a Rusia, que Dios ampare a Ucrania. Y que Dios ampare esas dos cabezas, tanto del presidente de Ucrania y del presidente de Rusia. Que Dios le dé paz en su cabecita, que Dios le dé amor. Porque es difícil, o sea, es difícil yo saber, llévate mi hija, cuídala como si fuera tuya. El que es padre debe de saber lo duro que es eso. Pero el que es la mujer que es madre tiene que saber lo más duro que es eso. Tú decir, llévate mi hija, cuídala como si fuera tuya, que no le falte nada, porque posiblemente ya no nos volvamos a ver. Pero más terrible es cuando que la niña sabe que su papá se quedó en esa guerra y que la niña sabe que posiblemente no lo vuelva a ver. Es una realidad, pero es muy difícil los momentos que se están viviendo en Rusia, Ucrania, zonas aledañas y hasta aquí en nuestro país estamos sufriendo eso. Continuamos, vamos a continuar con una dominicana, Scarlin Cueva. Una nota del periódico Hoy, escrita por nuestro amigo Joel Suero. Scarlin Cueva sigue atrapada en Ucrania. Ella colgó un video en sus redes sociales e Instagram, no lo pudimos captar. Un video colgado en su cuenta de Instagram, Scarlin Cuevas, manifestó que los videos que cuelgan son con el interés de mantener informado a sus familiares sobre la situación de Ucrania. Para mantener a mi familia y a mis amigos informados, al mismo tiempo, dijo Cuevas. Se quejó de que hayan tomado un video para informar de que ella se encuentra bien y que todo está a plena tranquilidad. Tomaron un video de uno de los historias que publiqué. De un periódico pusieron un título como si yo estoy aquí toda tranquila, escribe Scarling. Como si en mi ciudad no está pasando nada, como que yo no necesito ayuda, o por lo menos así hicieron hacer ver, expresó la joven dominicana varada en Ucrania. Que es todo lo contrario, que la joven Scarling Cuevas no está tranquila, no está bien. Porque es obvio que quién va a estar tranquilo tú en situaciones de una guerra. Es difícil tú estar tranquilo porque no se sabe qué se pueda, no se sabe qué pueda pasar en el momento y en el lugar que ella esté. Porque es una guerra. No se sabe en qué momento, en qué segundo puede caer un misil en el entorno que ella esté. Porque es una guerra. Es imposible. Ella dice que distorsionaron la información de una de su historia de que ella está tranquila. Señores, vamos a una pausa y en breve retornamos.